Roberto Mano de Piedra Durán es sin duda uno de los peleadores latinos más exitosos de la historia. Al lado de Julio César Chávez, Carlos Monzón, Alexis Argüello y Wilfredo Gómez, entre otros, ha puesto en alto el nombre de su país. El canalero ganó 103 combates con 70 knockouts y conquistó 4 diferentes divisiones. Sin embargo, en el departamento donde lidera sin duda es en los reconocimientos y homenajes cinematográficos que ha recibido por la industria hollywoodense y ahora nuevamente Panamá y Durán. Gracias a unos puños de piedra, un corazón inquebrantable y un amor sin igual por su Panamá, el Cholo, como le decimos de cariño, vuelve a iluminar la pantalla grande con una obra de arte llamada I Am Durán, donde recordamos sus épicas peleas en el cuadrilátero y sus grandes batallas por la dignidad de su país. El mismo Durán nos dice qué significa para él este nuevo homenaje llamado I Am Durán. Y ahora sí. Querido Roberto, es un placer saludarte, verte también, pero además ver que en torno a tu leyenda, lo que eres tú para nosotros los latinos, los mejores del mundo del boxeo hablan cosas bellas de ti. Eso es lo que me encanta. Eso es lo que me encanta cuando yo digo, como a Silvestre Stallone, que me vio saltando soga. Porque lo impresionante de Mano de Piedra era cuando entrenaba, la gente iba a verlo solamente por verlo saltar soga. Y pegarle a la pera con la cabeza, nadie puede hacer eso, es muy difícil. Las cosas no se aprenden un día, sino con el tiempo. Y dentro de estos videos que estoy viendo, llenaba todos los escenarios de Panamá. Y hacía mucha revuelta los panameños, revolú, problemas en la ciudad de Panamá. ¿Y qué pasa? Porque querían sacar una sola persona que para descanse. Querían sacarlo y esa persona compraba las peleas de Mano de Piedra Durán para pasárselas al pueblo panameño. Cuando hablaban de peleas de Roberto Durán, se paralizaba Panamá para no buscar problemas en la calle. Pues cuando había problemas en la calle, había vandalismo. Claro. Rompían todos los almacenes, rompían esto. Y la persona fulana y tal compraba las peleas de Mano de Piedra Durán para pasárselas al pueblo panameño. Entonces Panamá se quedaba una tranquilidad y una belleza que nadie salía a la calle hasta esperar la pelea. Pero después de 4 días, él revolvió para la calle. Y tú en la fiesta también. Yo en la fiesta me metió en el baile. Roberto, vi esta belleza llamada I Am Durán, un documental espectacular. Me llama la atención la frase que mencionas. Nací guerrero, me voy a morir guerrero. Exacto. Yo lo tengo al revés. A ver. Voy a morir cagado, chorreado y miau. Ese es el modo que digo la cosa, claro. ¿Entiendes? Yo, ¿cómo te puedo decir? Nací guerrero y moriré guerrero. Yo digo que yo nací para ser buena gente y voy a morir como buena gente. Y yo creo que el público recuerda a Roberto Durán como buena gente. Claro, siempre va a salir. No, que la gloria más grande que Roberto Durán, Roberto Durán. Pero yo creo que la gente me recuerde como buena persona, como buen amigo, que ayudaba mucho a la gente. Yo lo sé. Me divertía con la gente. Ay, me acuerdo cuando estaba con Durán en el billar. Me acuerdo cuando me iba con Durán a comer. Entonces, me acuerdo cuando me iba a Durán a parrandear. Entonces yo creo que la gente recuerde esas cosas. No, que me acuerdo la pelea de Roberto. Me acuerdo, no, yo no quiero eso. Yo quiero que la gente me recuerde. Yo me acuerdo cuando Durán te agarró a puñetes en un bar con tanto trate. Me acuerdo cuando Roberto Durán practicaba lucha. Me acuerdo cuando Roberto Durán era maratonista. Yo fui maratonista 2. Me gané como 3 medallas. Pero ¿cuál era el problema? Que en esos deportes no había plata. Exactamente. Y entonces yo corría y todo lo que yo hacía era para buscar un real para llevarlo para la casa para comer. Totalmente, ayudar a la familia. Y el único modo era el boxeo. Oh,
the Mata Jesus. He's down from a right hand. The count is being picked up. He looks like he's not getting up. He's sitting down there very comfortably. He's not getting up. He cannot. It's all over. It's over. They have awarded it to Roberto Duran. He keeps his title. Roberto Duran, the victor in his hometown in Panama. Cuervas gamely battling back, but there doesn't seem to be any power there. It almost looks like the Cuervas in the first final hand. Cuervas is down on his feet. Referee Kim separating that. Maybe no. I thought it might be it, but Duran's going out there again. Cuervas against the ropes. Hay una cuestión muy interesante que quiero preguntarte. Además de los títulos, de la gloria deportiva, ¿qué le diste a Panamá? Mi vida completa. Mi vida completa. 6 títulos mundiales. Respeto y cariño. Y que Panamá, con todo el canal de Panamá, conoce más a Panamá por Roberto Durán que el canal de Panamá. Totalmente de acuerdo contigo. Es más conocido Durán a veces que el mismo Panamá y que el canal. Dicho esto, hay una cuestión que me llama mucho la atención. Donde te paras, además, no solo tú, yo fui a Panamá varias veces y lo sabes, y solo mencionar que soy tu amigo, ya no me cobraron la cuenta, mano. Tú sabes que yo cuando voy a Panamá, yo no salgo de mi casa. Yo me la paso encerrado. Claro. 24 horas. Yo tengo billar en mi casa, tengo pantalla gigante en mi casa, tengo más de, hoy en día, pues más de 7,000 películas hoy en día de DVD que ahora sale. Y cuando comenzaron a salir la VHS y la Betamax, ¿sí?, llegué a tener 22,000. ¡Qué locura! Sí, lastimosamente le estaba contando a la muchacha preciosa que está aquí al lado que en ese tiempo que salía la VHS y la Betamax, de 100 películas, 20 películas, 40 películas que tú comprabas, sola una salía en español. Y toda la mayoría eran en inglés. ¿Entiendes? Una con título. Pero yo creo que cuando salía en VHS no salía con título. Así que a mí no me importaba ver la película en inglés. Total. A mí lo que me importaba, quería ver la película. Y ya viendo la película me imaginaba de todo. It's all on the line here, the final seconds. Duran and Leonard, they have battled for 15 rounds. Look at Leonard, going combination. The fierce pride of the hands of stone, never more evident. Here is the official decision. Leonard, hablando de películas, déjame cerrar con esta. Alguna vez en alguna pelea te pregunté, ¿por qué tengo que ver tu pelea? En esta ocasión es distinta la pregunta. ¿Por qué tengo que ver Ian Duran? Porque tú vas a ver lo que no viste en la película y vas a ver lo que no viste en la película, en la pelea. Y tiene mucho más que decir que no tiene la otra película. Es como tú dices, yo voy a decir como Harry Potter. Yo tengo, mi cerebro está perfectamente bien, gracias a Dios. Lo importante es que venga siempre alguien y me diga, Durán, yo quiero hacer esto, quiero hacer esto. Y digo, dale. Y soy, en ese sentido, soy como ambicioso. Claro. Estoy como ambicioso porque si el tipo va a ganar dinero, Durán tiene que ganar dinero. Así es. Y todo lo que yo gane es para mi familia, no para mí. Y eso es lo más importante. Pues esta película, yo soy Durán.
¿Me entiendes? Este es parte de es que yo tengo tantas memorias y tantas cosas que, como te lo dije antes, a respuesta a la mía un niño, yo tengo muchas cosas que decir. ¿Me entiendes? Cuando yo limpiaba zapatos, vendía periódicos, cuando yo amanecía, cuando había peleas en la calle, yo me metía para que nos tirara un real, me agarraba puñetes con este y lo doqueaba, haciendo pelados. Y después venía otra, me metía. Yo lo que tenía que sacar por lo menos $1.50 para llevar para la casa, para el desayuno y la comida de mi mamá. Qué maravilla. Roberto, te agradezco muchísimo el tiempo y en otra ocasión quiero que me platiques esto. Tú le dijiste a la gente que ellos no te escuchan bien, pero que tú cantas bien. Así es, ¿verdad? Ellos no te saben escuchar. No, no me quedo verdad. Sí, los sordos son ellos. Los sordos son ellos. Roberto, un placer. Gracias por tu gracias. Tiempo, hermano. Te quiero mucho. Gracias. When the bell rang in a Roberto Duran fight, you felt something's going to happen. There's the fiery Panamanian Duran. He was absolutely ferocious. He was fearless. The greatest lightweight in boxing history. I've never been hit that hard. His hands feel like freaking bricks. No teníamos con qué comer. Dormíamos un zaguán. Y yo me metí a boxear por la necesidad. The Canal Zone is sovereign United States territory. Duran was fighting for a nation. Duran was fighting for Panama. Sugar Ray Leonard versus Roberto Duran. America's sweetheart against a demon. And what's happening? Duran says no. Those eyes that used to stare you down were now lost. I think Duran quit. I don't understand. You just don't do that. No salía a ningún lado porque la gente me decía grosería. The man in the mirror knows that he did that to himself because of that machismo. Last night, I ordered U.S. military forces to Panama. Noriega has taken control, literally at the point of a gun. Noriega tenía el poder y yo tenía el pueblo. Y él tenía que demostrar quién era Roberto Duran al mundo. He represented never giving up. If I can do this, you can do it as well. We all vote him off. All of a sudden, the guy comes back again. Man, God damn. You can look into a man's eyes. You can see his soul.